Hola, mi gente, buenas tardes. Aquí me encuentro con mi amigo. Él es un muchacho de que tiene una enfermedad. Y pues hoy lo vimos, o sea, siempre lo vemos aquí en la calle. Él vive aquí cerca de nosotros. Pues ahora, pues, como ven ustedes, pues anda bien golpeado de aquí de la cabeza. Aquí, ¿no? ¿Sabes? Así como anda ahorita, está golpeado de la cabeza. Supuestamente nos comenta de que como tiene la enfermedad en la cabeza, es como un tumor y entonces a veces lo afecta. A veces, ¿cómo se llama? Por la enfermedad, a veces pierde el conocimiento. Y entonces yo le dije que si quiere de que le tomamos un video y me dijo de que sí. Como ven ahorita pues anda normal, pero como por falta de medicamento, pues él a veces pierde el conocimiento y a veces ya empieza a pegar a los que viven en la casa, pues. Y entonces supuestamente que así pasó y pues el papá, pues lo que nos comenta ahorita es que es el papá que supuestamente lo pegó. Como ven ahorita, pues está sangrando lo que es la cabeza, está golpeado de la oreja. Aquí en la frente también está golpeado y aquí de la mano. No sé si se logra ver, aquí tiene hinchado lo que es la mano, lo golpearon con ¿cómo se llama? Con un palo. Entonces, si alguien de ustedes, pues, ¿cómo se llama? Pueden colaborar, o alguien quiere ayudar a él, ¿cómo se llama? Ya sea con, ¿cómo se llama? Dinero, o para comprarle su medicamento, para que él, pues, no siga sufriendo de esta enfermedad, pues. Ajá. Pues la familia de él, pues, es de escasos recursos. No sé si ustedes se acuerdan, pues cuando yo estaba en los Estados Unidos, pues llegué dos veces allá con ellos. No es que yo llegué, lo que, ¿cómo se llama? Cuando estaba trabajando mi hermano conmigo, yo llegué a, ¿cómo se llama? A darles víveres, porque sinceramente la familia de ellos, pues son pobres. Y entonces es por eso de que ellos no pueden comprar el medicamento para él. Ajá. Entonces, si alguien quiere comunicarse conmigo por el canal que tengo aquí en el YouTube, pues puede comunicarse conmigo, así en el teléfono 502, ya que estamos en Guatemala, si nos llaman de los Estados Unidos, pues es el 502-5385-9505. Una vez más, es 502-8595-05. Y así de que, mi gente, si alguien quiere ayudar, pues de buen corazón, ajá, el dinero, pues se lo entregamos. Si alguien quiere mandar y quiere de que lo mira, de que, ¿cómo se llama?, le entregamos, lo hacemos un video y le entregamos la cantidad de lo que quiere mandar, pues se lo entregamos a ellos para que le compran el medicamento. O ya sea que ustedes nos piden de que le compramos el medicamento nosotros personalmente, pues lo hacemos. Así como ven, pues ya está sufriendo. No es que porque él quiere hacer eso a la familia cuando, o sea, cuando hace eso, sino por la enfermedad que tiene, pues, por la enfermedad que tiene, y lastimosamente, pues, como la familia, pues, no pueden comprar el medicamento, y es por eso de que, pues, también yo creo que ellos también, o sea, se asustan al verlo, de que él se altere, y es por eso de que ellos, o sea, lo golpean a veces. Ajá. Y lastimosamente, pues, aquí en Guatemala, pues, el gobierno, pues, no hace mayor cosa por la gente o por personas que están enfermos así, o más bien no nos toman en cuenta cuando somos de escasos recursos. Y entonces es por eso de que nosotros hacemos este video, ya que siempre lo he hecho también cuando estaba yo en los Estados Unidos, pues siempre he ayudado gentes que lo necesitan, pues, como en el caso de María del Carmen, que ella lo sabe, que a veces, si ustedes lo encuentran en los comentarios, pues ella, pues, siempre nos sigue, porque siempre la hemos ayudado, pues, que ella es de México. Y entonces, ya en este caso, pues, pido la ayuda para mi amigo. Ajá, que lamentablemente, pues, él se encuentra golpeado, se llega a este extremo por falta de medicamento. Como les estaba diciendo, que por falta de medicamento, pues, si tuviera el medicamento suficiente, o que si tuviera su medicamento, pues, no pasaría esto. Ajá, no sé si cabas cambió un hijo, no sé, o cabas bicho que español. Ajá, cabas ayuda. Cabas cachado como cambió. Ajá. O cabas cachado plen como cambió también. Bicho le da.
Con el capítulo español, sube buen capítulo español también. Ajá. Si no, hay que traducir yo también. Pues de lo que estaba yo hablando con él, de que si él quería, ¿cómo se llama?, hablar algo en cámara, pues él lo que dice, pues, ¿cómo se llama?, de que quiere algo para su medicamento. Ajá, para que, ¿cómo se llama?, ya no sigue sufriendo esto, pues, o estos maltratos por falta de medicamento. Y así de que ahorita, pues, voy a dejar. Pregúntale quién le hizo. Ah. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto. Él se llama Roberto, dice. Y ahorita está temblando, a lo mejor por los golpes que le han dado. Ajá, porque puede ser de que en el momento, pues quizás no siente el golpe. Dios mío. Porque uno, pues, tiene la sangre caliente. Pero, ¿cómo se llama? Pues ya cuando uno ya se le enfría el cuerpo, pues ya le da el efecto del dolor. Ajá, este muchacho, pues, no, quizás algunos, pues, van a pensar porque toma. Sino que este muchacho, pues, él no toma, sinceramente, o sea, es conocido. Vive, ¿cómo se llama?, a unos 30 minutos de la casa de nosotros. Él no es que por tomar de que está así, sino que él no toma. Ajá, sino que por la enfermedad que tiene. Ajá, por la enfermedad que tiene, de que él está así. Ajá, entonces ahorita voy a grabar un poquito para que ustedes observan más de lo que le ha pasado, pues. Pues mi gente, pues, ahorita voy a grabarlo de cerca para que ustedes lo observen, pues. Como digo, pues, desgraciadamente que... ¿Te duele? Sí, me duele mucho. ¿Te duele mucho? Sí. Sinceramente, pues, aquí en Guatemala o quizás en otros países, pues, no le dan la atención suficiente para una persona de escasos recursos. Pues esto, digo yo, pues, quizás si se va en un hospital o algo así, pues, solo lo tratan nada más en el momento que está así. Pero lamentablemente, si quiere medicamento, pues ya uno tiene que cubrir de su parte. Y como él es de escasos recursos, pues él no puede comprar su medicamento. Como le digo, pues el papá, pues, es bien pobre o es de escasos recursos, como ustedes lo entienden mejor. Y es por eso de que este muchacho, pues, por falta de medicamento, pues él se encuentra en estas condiciones. A veces, ¿cómo se llama?, se altera y empieza a pegar a los que están en la casa. Y ellos ya, ¿cómo se llama?, quizás también ellos se asustan. Y a veces, para calmarlo, pues, a veces lo golpean. Y pues, sinceramente, pues, no es lo correcto, pues. No lo correcto de lo que está pasando al pobre muchacho, pues, por falta de medicamento, pues, llegan a este extremo. A los golpes, pues, ajá, porque él, no es que porque él quiere hacer eso a su familia. Eso. Y como ven aquí, pues, aquí tiene hinchado lo que es el brazo. Pues ahí, pues, supuestamente lo agarraron a palos, pues, o con palo lo agarraron. Pues como ven, pues, tiene golpeado lo que es el brazo y en otras partes del cuerpo. Y también de lo que es la oreja y de lo que es de la cabeza. Pues sinceramente, pues él está enfermo y ya con estos golpes otra vez en la cabeza, pues no creo que se mejore el muchacho, pues, sino que lo que él quiere, pues, es medicamento. Y así que mi gente, si alguien de ustedes, pues, quiere ayudar, sinceramente, personas de buen corazón, pues... lo puede hacer. Como les digo, pues pueden comunicarse conmigo directamente, así personalmente, en el teléfono 502, ya sea si me hablan de los Estados Unidos, pues ya tienen que marcar lo que es el área 502 5385 9505. Y así que mi gente, pues les dejo la invitación a la persona que quiere ayudar a este muchacho para que él, pues, compra sus medicamentos, para que ya no tiene que sufrir de estos golpes, pues, de los golpes que le están dando. Y así de que mi gente, una vez más les dejo mi número de teléfono, es el
502-53-85-95-05. Y así que mi gente, pues Dios me los bendiga. A toda la gente que sigue en este canal Chapin Plus. Y pues aquí les dejo el teléfono también en la pantalla para que ustedes les facilite más para comunicarse conmigo. Justo cuando estábamos grabando lo que es el video, un muchacho pues pasó y vio de que estamos grabando el video y vio lo que le había pasado el muchacho, que lo estábamos entrevistando, lo estábamos grabando, pues él nos, o sea, de buen corazón, y nos dio algo para su medicamento, que aquí les enseño también, que son 500 quetzales. Ajá. Y si algún día pues él llega a ver este video, pues se lo agradecemos mucho de corazón. Ni le preguntamos cómo se llama. Se llama Rogelio. Oh, Rogelio. Se llama Rogelio, pues sinceramente se lo agradecemos mucho, sinceramente. Gracias por la ayuda que nos dio. Son 500 quetzales, aquí está, mire. Ajá, pues Dios me lo bendiga y Dios le multiplique de lo que hizo por él. Exacto. Entonces ahorita estamos planeando de llevarlo al sanatorio. A ver qué se puede darle o limpiarle ese herido también. Limpiar lo que es la herida y a ver qué medicamento le pueden dar para ayudar un poquito del dolor de lo que él está sufriendo, pues. Uh-huh. Y así de que gracias y aquí está la primera ayuda o la primera bendición que Dios nos dio. Sinceramente, pues yo quisiera grabar cuando empiezan a tratar lo que es al paciente, pero sinceramente, pues ellos me dijeron de que no se puede grabar por reglamento del sanatorio. Bueno, pues aquí ya están terminando lo que es el terminaron ya lo que son los puntos en la cabeza. En la cabeza pues le metieron 3 puntos y otros 2 puntos en lo que es la oreja. Pues no se pudo grabar aquí en el sanatorio por reglamento de lo que es del sanatorio. Y así que mi gente, pues si alguien quiere ayudarlo, pues ahí está el muchacho. Ya saben, pueden comunicarse conmigo y aquí está mi gente. Pues ya el muchacho, pues ya lo tenemos aquí en casa. Como ven ustedes, pues ya, o sea, la cabeza ya fue curada del golpe que recibió en la cabeza y de la oreja. Son 4 puntos, pues ya les expliqué en el video que en el sanatorio pues no nos dejaron grabar por reglamento de lo que es el sanatorio. Entonces ahorita pues él vive algo lejos de lo que es la carretera y entonces vamos a ir a dejar en la casa. Y así que gracias a aquel muchacho que nos ayudó ya con un poquito de dinero para curar lo que es el golpe de lo que recibió en la cabeza. Ya venimos a dejar al muchacho aquí en la casa. Como ven, pues es una casa humilde. Ya trajimos del sanatorio. Como vieron, ya pasamos allá en la casa. Y pues ahorita aquí estamos en la casa. Pues prácticamente, pues los papás pues no están en casa. Por, ¿cómo se llama? Por el motivo de que a veces él, ¿cómo se llama? Por falta de medicina, pues él a veces se altera y a veces los pega, pues, y por eso, como se llama, de que ellos ya, o sea, llegaron a este extremo, a como lo encontramos, pues. Ahorita, pues, se queda solito en la casa, ya que no están los papás o la mamá, pues, no están, ni una persona está en la casa, prácticamente está solo en la casa. Cualquier rato, pues, vengo a grabar aquí en la casa, cómo está la casa, pues. Anteriormente, hace como un año, pues yo vine a darles víveres también, porque esta familia pues se encuentra en escasos recursos. Y entonces mi gente, pues ya dejamos en la casa y ahorita pues nosotros tenemos que irnos para la casa. Más o menos, ¿verdad, Lonchani? Más o menos. Más. Ajá. Pues lo que le estoy preguntando yo ahorita, pues cómo se llama, que si ya no le duele mucho la cabeza, que cómo se siente, pues él dice que ahorita pues se siente mucho mejor. Ajá, entonces mi gente, pues si alguien quiere comunicarse conmigo, pues ya le dejé lo que es el número de teléfono. Y así que con gusto pues estaremos ayudando a esta familia que sinceramente pues lo necesita. Así que bendiciones para ustedes y que Dios me los bendiga.